El fin de semana y la semana que viene recorreremos España porque nos gusta verte y a mí, y ya saben que nos encanta movernos por todos lados, y en estas fechas, bueno, merece la pena ir casi a cualquier parte, ¿o no, Berti? Sí, sí, más aún ahora con la Navidad, con las luces, que está todo tan, tan iluminado. Merece la pena ir a cualquier sitio. Sí, que nos traéis unos planes muy, muy apetecibles, porque bueno, Berti, venimos de celebrar Thanksgiving y bueno, muchos estarán pensando en la cena de Nochebuena, de fin de año, y bueno, hoy les traemos un libro, Berti, que acaba de salir al mercado. Un libro, ¿no?, que acaba de salir al mercado, muy especial, de una autora que se llama Andrea Zarralucchi. Es una señora que pinta vajillas, que tiene además un Instagram que lo peta con muchísimos seguidores, da unos consejos tremendos, y ella ha escrito un libro en el que comenta todos los detalles para recibir en el siglo XXI. El libro se llama Save the Date, el arte de recibir en el siglo XXI, y ahí tienes un montón de trucos, cómo poner la mesa, el mantel, platos para hacer, cóctel, merienda, o sea que... Tiene unas imágenes impresionantes, impresionantes. Y aparte una forma de poner las mesas en casa para... Para días especiales, como vienen ahora, como viene Navidad, incluso hasta para Reyes, ¿no? Que nos juntamos en familia. Hombre, en y con España un gusto. Hay una gran tradición del roscón, y eso es, sí, en sí otro, es otra. Y en generación. México también, ¿eh? Sí, también. Sí, 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 ah, sí, la cabalgata de Reyes y tenemos... Bueno, es que somos muy hermanos. Ay, hay que decir que somos Berti, lo muy somos. Hermanos. Bueno, Berti, y hablando de Acción de Gracias y de mesas bonitas, Hamilton nos invitó a un almuerzo de Acción de Gracias en el Gran Hotel Inglés, aprovechando la tradición de Thanksgiving y el origen americano de la marca. Ahí estuvo nuestra compañera Paula de las Heras. ¿En qué cena el pavo es el plato principal y la NFL llena todas las televisiones? Vamos a verlo. Dos historias y dos tradiciones centenarias se juntan para celebrar una cena de Acción de Gracias. Bajo un ambiente sofisticado, la histórica relojera Hamilton ha querido mostrar cómo se celebra la centenaria cena de origen estadounidense y que cada año es más acogida por nuestra cultura. La tradición consiste en reunir a las personas más queridas en torno a una mesa. Y es aquí donde cada detalle cuenta, ya que todo tiene que estar en hora. Unos se encargan de elaborar el prestigioso menú, pavo, maíz, calabazas y salsa de arándanos, mientras otros están más pendientes del reloj para no perderse los partidos de la NFL. Cada minuto cuenta, y por ello Hamilton combina las raíces estadounidenses más tradicionales con la innovación de sus diseños con precisión y elegancia. Y con todo lujo de detalles navideños y bajo la luz de las velas, Hamilton preparó en el Gran Hotel Inglés un sofisticado menú que todos los invitados pudimos degustar. Entre risas y anécdotas, el tiempo se detuvo para todos. Bueno, qué pedazo de evento en el que estuvo Paula, ¿no, Berti? Una totalmente, cosa, ¿verdad? Muy bonito, aparte, bueno, una marca de relojes que es espectacular, nos encontramos con un montón de gente y, bueno, esa tradición de Thanksgiving que... Y en España, fíjate que no se lleva mucho, pero últimamente, durante los últimos años, cada vez se está celebrando más, porque los españoles nos apuntamos a un banquete, a una fiesta, a lo oye, que qué sea. Bonito dar gracias, ¿no? Aunque dar no, aunque no se use, pues qué bonito dar gracias. Y hay que darlas, o sea, es una cosa que deberíamos de estar... Más habituados a dar gracias. Además, me encanta el Gran Hotel Inglés. Es precioso, ¿eh? Sí, se renovó hace pocos años, hace cuatro o cinco años, y me parece que se ha quedado estupendo. Ahí lo estábamos viendo. Es un escenario bestial. Berti, gracias por estar aquí. Bueno, también se acerca la Navidad y con ellos los famosos mercadillos, como es habitual cada año el mercado de Navidad de la Plaza Mayor, que ya lo tenemos del 25 de noviembre al 31 de diciembre. Regresa para celebrar estas fiestas con todos aquellos que quieran acercarse y recorrer sus 104 casetas. La Asociación del Mercado Tradicional Navideño de la Plaza Mayor acoge a todos los vendedores en este enclave madrileño para ofrecer sus productos navideños, donde se pueden encontrar muchísimas cosas: Berti, belenes, adornos navideños, artículos de broma. Sí, y entre las figuras, que es una de las clásicas, es el caganer. ¿El what? ¿El caganer? El caganer, sí, es la figura de, pues, el típico señor que en el Belén hace sus necesidades. ¡Ay! Y cada Berti, año van cambiando. ¿Cómo crees? ¿En serio es el caganer? Sí, le llama así. Y cada año va cambiando
Bueno, va cambiando según están de moda. Me acuerdo que cuando estaba la gran crisis del año 2008, 2009, 2010, como Angela Merkel salía mucho en la tele, se puso muy de moda el caganer de Angela Merkel. Ah, pues ya saben, si quieren una figura de esas en su Belén, no sé tienen a los caganers. Este ay, el caganer de este año, a ver si no es Pedro Sánchez, porque ese no, mira... No, ese ya lleva unos años. Ese mira que sí la caga, ¿eh? Pero bueno, no es el único mercadillo navideño que acoge el centro de Madrid. La plaza de Juan Goytisolo, sí, claro. Juan Goytisolo. Es que cuesta la plaza de Juan Goytisolo. Bueno, pues esa y la plaza Isabel II también suelen contar con varios puestos donde los madrileños y turistas podrán realizar alguna compra navideña. Y bueno, en este año que ha sido renovada la Plaza España, que recupera por fin su actividad navideña, que incluye mercadillo, pista de hielo, importante, y este lo tenemos un poco más amplio, desde el 25 de noviembre al 8 de enero de este año. Vale la pena, ¿no? Vale la pena. Preciosa, vale. Esa plaza. Sí, bueno, además ahí hay siempre regalos para encontrar, hay cosas muy curiosas, para los niños también les gusta mucho. En la Plaza Colón también hay una pista de, pista de hielo, eso, porque es importante, debajo de la bandera, ¿sí? Ahí hay una pista de hielo que también va a estar toda la Navidad. Ese es ideal, porque por otro lado, justo como dice Berti, en Paseo Recoletos, en el tramo entre Colón y Cibeles, se lleva a cabo también, Berti, la Feria del Mercado de Artesanías de la Comunidad de Madrid, del 1 de diciembre al 30 de diciembre, en la que participan más de 150 artesanos. O sea, es un lugar para encontrar regalos. Es un lugar muy curioso porque ahí intervienen muchos oficios artesanos de la Comunidad de Madrid, incluso cosas insólitas que no conocemos, y es muy bonito verlo. Vale, pues vamos a enseñarle a la gente ese pedazo. Vamos a verlo. Bueno, increíble, pero estamos emocionados porque viene nuestro favorito, porque vamos a Málaga, porque aquí hay otro de los mercadillos más famosos, que unido a sus luces que se encienden este lunes en la popular calle Larios, y en ella puedes ver numerosos puestos del mercadillo, belenes, árboles de Navidad, figuras de mimbre y flores de Pascua, entre otras muchas otras cosas. El alumbrado de Navidad en Málaga este año presenta un nuevo diseño, Berti, que son 16 ángeles celestiales que van a hacer brillar la principal vía de la ciudad. Mira. Es un acierto, siempre es guay estar en el sur, y la calle Larios de Málaga, que es donde está esta instalación lumínica, ¿sí? Es bestial, se llena de gente, las luces, la música. Wow, ¿cómo hablan los periodistas? Es todo un teatro. Instalación lumínica, a saber. Me ha salido, yo no suelo utilizar mucho, o sea, el lenguaje de los cables no va muy conmigo. Pero sí, no, es que es una instalación que además dura meses. Sí, acuérdate que ya tenemos también el idioma para los ingenieros y toda esta gente que nos ve todos los sábados. ¿Tú te acuerdas de eso? Hombre, claro, me acuerdo cuando recomendamos la exposición de Tesla en Casa Forum. Eso, oye, pero esto tiene guinda del pastel, porque ¿quién va a inaugurar todo esto? Esto se inaugura el lunes 26 a las 7 de la tarde, y además lo va a hacer una malagueña de pro, que es Vanessa Martín. Ella va a ser la encargada de apretar el botón que va a dar comienzo a ese encendido impresionante en toda la calle Larios, y bueno, por ende, toda Málaga. Luego se extienden las luces a toda la ciudad. Y después de eso, que es en la Plaza de la Constitución, hay un concierto de Andy y Lucas, que son unos
cantantes míticos que además creo que el grupo cumple, pues no sé si 20 años o 20 años, sí, efectivamente, cumplen 20 años. Y van a dar un concierto y seguramente va a estar lleno, va a estar a reventar de nostálgicos y de no tan nostálgicos, porque es uno de esos grupos que ha empezado mucho con la coña de Andy Lucas. Sí. Y al final incluso la gente joven se ha quedado no, con ellos. ¿Y cómo ha pegado, no? Y suenan y, oye, son dos chicos que estuvieron unos años que no se les oía mucho hablar, pero bueno, desde hace un tiempo aquí me han pegado un subidón tremendo. No te pongo a cantar porque tenemos poco tiempo, pero a la próxima te voy a... Y sobre todo porque no sé, pero... Bueno, por si Andy y Lucas nos ven, nos encantaría haceros una entrevista aquí. Eso sí. Tanto, ¿eh? O sea, os echamos el guante. Eso. Andy y Lucas los esperamos aquí en Un Día Más Weekend. Y también tenemos Barcelona, la Feria de Santa Lucía, que se sitúa en el corazón gótico de la ciudad condal. Y bueno, se trata de uno de los mercados más antiguos de España, con casi 240 años de tradición. Lo conforman más de 3.000 casetas en las que comercializan árboles, adornos, luces, así como artesanías y figuras para el Belén, como las que dice Berti. Entre ellas incluye el típico caganer también, que es lo que ya lo explicamos, ¿no? Que es típico de los nacimientos catalanes. Así son los catalanes, que la cagan en todo. Pero bueno, y desde este fin de semana, no es cierto, desde este fin de semana y hasta el día de Navidad lo tenemos. ¿No? Sí, efectivamente, me has dejado estupefacto. Habrá que ver quiénes están este año en el caganer. De allí, de Barcelona, del mercado. Sí. Además, es un mercado que tiene muchísima artesanía. Oye, y 240 años, que eso muy pocos mercados pueden decir. No, y dije una cosa mal que dije, 3.000 casetas, pero en realidad son 300. Son 300. Pero vámonos a nuestra ciudad favorita, vámonos a Sevilla. Eso te iba a decir, 3.000 casetas ni en la Feria de Abril. No, ya. Por eso vámonos a Sevilla, emplazando en la Plaza Nueva. Cerca de 80 casetas conformarán el mercado de artesanías, dulces, adornos y figuras para los belenes. Van a componer este mercadillo, que bueno, que en diferencia al resto de mercadillos, los artesanos preparan sus obras para la ocasión y exponen en las citadas casetas, así como otros productos tradicionales sevillanos. Ahí lo estamos viendo, una gozada. Sí, ¿no, es una gozada. Está cerca además de la catedral, en el centro, y hay, yo recomiendo los dulces. Hay dulces de los conventos de Sevilla y eso es, sabe a gloria, literalmente. Sí, ¿no? Sí, sí, pues sí. Pues planazo, sí. Planazo en Sevilla. Planazo. Bueno, Sevilla es un planazo todo el Sevilla año entero. Sevilla tiene un color. Tiene un color especial y tiene un mercadillo. Ay, ¿por especial qué no también. Cantaste? Y un mercadillo especial. Bueno, pues vámonos hasta Valencia. La ciudad del Turia no se queda atrás y también acoge uno de estos tradicionales mercadillos. En las inmediaciones del Mercado Central y La Lonja se podrá encontrar una multitud de productos gastronómicos de la época, como turrón, chocolates o castañas asadas, así como objetos típicos de Navidad, pues lo que llevamos hablando, ¿no? Lo que tienen todos los mercados. Efectivamente. Y ahora nos tenemos que ir, ¿dónde? A Zaragoza. Zaragoza, vamos a hablar de Zaragoza porque Zaragoza es la segunda plaza de mayor superficie peatonal de Europa, ¿no? La del Pilar. Y bueno, acoge también un tradicional mercado navideño que cuenta con 40 casetas de artesanías y decoración, pero uno de sus principales atractivos, Berti, es el Belén que tienen ahí, ¿no? Que lo podemos ver expuesto frente a la Basílica del Pilar. Efectivamente, además son con figuras muy grandes. Es el récord, sí, del Belén más grande. Claro, claro. Y eso a los niños les encanta, porque claro, un niño pequeño... Pues se mete dentro del Belén y... Les encanta. ¿Cuántos metros crees que tiene este Belén? No tengo ni idea. No lo leas. No tengo ni idea. ¿Cuántos metros puede tener? Mil metros cuadrados. ¡Qué barbaridad! Bueno, es que esos son muchos pisos. Sí. Muchos pisos juntos. Porque son figuras de tamaño real, ¿no? Claro, son figuras de tamaño humano. Y eso de tamaño humano, me encanta. Yo de tamaño real, periodista, me corrige. Tamaño humano, efectivamente. Y bueno, también tenemos en Vigo, la que se ha convertido en la ciudad de las luces navideñas por excelencia, también cuenta con un mercadillo, el llamado Cies Market. Situado en la Alameda, cuenta con más de 100 casetas, cerca de 30 máquinas de nieve artificial, increíble para los niños, pista de patinaje, una noria y una rampa de nieve artificial de 12 metros de altura. Vigo ya vive la Navidad. 1-0. Arrancó en Navidad los planetas.
Qué bonito. Qué bonito, totalmente, ¿verdad? Bueno, es que además Vigo se ha convertido en la ciudad de las luces. Ahí está su alcalde Abel Caballero a la cabeza, que se dedica a promocionar su ciudad. Me encanta el nombre que le han puesto, Thies Market, que sí, parece sí, como si estuvieras en Nueva York. Sí, lo pensé. O en cualquier sitio. Y bueno, es una ciudad que está iluminada hasta el último rincón. Que me van a permitir mandar un mensaje a dos amigos muy especiales que sé que están por ahí, Nacho Porta y José Tajes. Les mando un beso enorme, que sé que todos los sábados nos ven. Y bueno, amigos gallegos que adoro. Adoramos Galicia. Adoramos Galicia. Y bueno, Berti, hay muchísimos mercadillos, hay un sinfín de mercadillos que ofrecen muchas posibilidades por todas las ciudades de España. Pero no dejemos al lado los mercadillos solidarios, que ayer, Berti... Ayer estuvimos en uno muy especial. No vamos a contar cuál. ¿Lo vemos? Vamos a verlo. Venga, vamos a verlo. De Carmen Lomana, ya van 9 ediciones, ¿verdad, Carmen? Sí. 9 años agotadores de vender. Bueno, son unos días agotadores de no solo vender, sino el antes, ¿no? Pues aquí ya me lo he puesto, ¿no? Ya lo he disfrutado. Pues ahora que lo disfruten los otros y encima que vaya para una buena causa. Esto se llama sostenibilidad. Oye, bailé una noche que me divertí tanto. ¿Sabéis con quién apareció de repente en la esquina? El Puma, en la fiesta. Si tú ya te has muerto, que alguien, niños, mayores, jóvenes, puedan vivir gracias a lo que tú has donado, ¿no? Es maravilloso. Impresionante, ¿verdad? Qué bonita labor. Bueno, este mercadillo está en Moda Shopping, está hasta mañana domingo y se puede visitar, está el día entero. Está Carmen Lomana allí con su medio armario a la venta, que oye, eso también es un regalazo, ¿eh? Es un regalazo, y aparte decirte... los precios bien, porque bueno, sí, Carmen, sí. El armario que tiene ahí... Bueno, es que ella todos los años tiene que hacer esto para dar salida, para que así la moda se recicla, ella puede traer nuevas piezas, y además esto está hecho para ayudar a las personas que sufren de problemas intestinales y que han vivido un trasplante, es para la Fundación NUPA, y la verdad es que es una labor preciosa, que luego ayuda a un montón de gente y son regalos con sentido. O sea, que no es un mercadillo que ella utilice para lucrarse, sino que es que luego dona todo el dinero. Ella lleva casi 10 años haciéndolo. Wow. O sea, que lleva muchísimo tiempo donando... lleva más de 10 años. Lleva donando el dinero. Pues una labor preciosa. A comedores sociales o a distintas ONGs. Cada año va cambiando y es muy bonito. Bueno, por toda España hay mercadillos con planes solidarios. El 18 de diciembre, domingo, también en la calle Ortega y Gasset, se va a cortar y va a haber también un mercadillo solidario de distintas ONGs, o sea que es un buen plan. Genial. Sí. No, y que gracias, sé que Carmen es como tu mamá. Gracias por habernos invitado a 7NN y a Weekend a compartir ese mercadillo con ella. Y bueno, vamos a tener a una persona muy especial aquí en Madrid, aparte de una persona muy especial con la que vamos a tener una entrevista hoy. Pero quiero cerrar con esto nuestro bloque cultural, porque yo soy muy fan. Viene Bono. De YouTube. Viene Bono, pero Bono... Cuéntanos qué va Bono, a presentar. Bono, el de U2, porque aquí en España, cuando hablamos de Bono, sí. A veces pensamos que es el político. No, viene Exacto. Bono. Viene Bono a presentar sus memorias, que se llama Surrender, uh-huh. Y las va a presentar en Teatro Coliseum. El día que se pusieron a la venta las entradas, se agotaron al momento.
No sé si quedará alguna en reventa. Yo, pobre, si vamos tarde, pero lo tenemos que... Alguna persona quiere ir a la puerta del Teatro Coliseum. Pero bueno, con la entrada te incluye el libro también, de memoria. Ah, genial. O sea, que, y lo va a presentar, no sé si va a cantar algo. Es como una cosa, un formato un poco especial. Pero bueno, no todos los días uno tiene la oportunidad de ver a Bono, además presentando su libro y tenerle ahí. Es un libro muy especial en el que él repasa toda su vida, su faceta como artista, su faceta como padre, su faceta como esposo, su faceta también solidaria. Hay que recordar que Bono colabora con muchísimas ONGs y es un tipo que ha donado muchísimas causas, hasta se ha reunido con el Papa le ha recibido más de una vez. Yo es una persona que admiro un montón y bueno, pues hoy es día para dar gracias, te quiero dar gracias por la agenda que nos trajiste hoy, porque eso sí lo quiero decir, todas estas ideas son de Berti y bueno, y por la experiencia que pudimos vivir ayer en el mercadillo con Carmen, sí. Me voy muy, muy contenta de este programa. Yo también.